Hello, hello everyone. Good evening. How are you? Hi, teacher. Hello, Hi. Hello. I'm fine. Hi, teacher. Hello, guys. Welcome back to a new class. How's everything? How's everything? Everything good? No problems at home because of the rain? Por la lluvia? No? No. Little? No problem. No? No problems? Okay, that's perfect. Very good. Welcome back to a new class. Here in my house, it's raining a lot. En mi casa sí está lloviendo fuerte, fuerte, fuerte. Así que espero que esto no interfiera mucho con nuestra clase. What about in your houses? ¿No está lloviendo en sus casas? ¿No? En mi casa está lloviendo poquito. Poquito. Ok. Yes, what about... it's raining. It's raining. It's raining. Oh, very good. Oh, good. Por lo menos va a refrescar un poco, ¿verdad? Va a ser un día muy caliente, right? Very hot. Very, very hot. Today it was really, really hot. Well, at least where I live. Por lo menos donde vivo, ha hecho un calor como que estamos allá en San Miguel. Tengo a alguien de San Miguel aquí. ¿Cómo estarán los de San Miguel si nosotros estamos desesperados con este calor y los de San Miguel? No tenemos a nadie de San Miguel, ¿verdad? Ya le vamos a pasar la encuesta. ¿Cómo es que sobreviven San Miguel tomando café a las 3 de la tarde? ¿Cómo lo hacen? Acá estoy de San Miguel. Ah, muy bien, muy bien. Flor, ¿usted es de San Miguel? De San Miguel. Mucha calor, pero acabo de tomar café. Oh, my God. Lo que les decía, ¿cómo lo hacen? Necesita compartirnos el secreto. Acostumbrado. No se acostumbra que sea el clima, ¿verdad? Sí, así es. Probably. Thank you so much, Flor. Thank you for that opinion. Okay, guys. Very good. Welcome back to a new session. What session is today? What number? What number of session? Session three. No, I mean, what is the class number? Class number. What is the class number for today? Number five. Ah, excellent. That means that today we are starting a new week, right? Para nosotros ahora es inicio de semana, right? Ahora estamos iniciando nuestra semana number two, week number two. That is perfect. So congratulations, guys. That is perfect. So let me share something here with you. Here. There we are. So this is the session number five for today, guys. Session number five. And the name of the unit is Where Are You From? Where are you from? And the grammar points that we are going to check today is negative statements and yes, no questions with the verb to be. Es algo que ustedes ya más o menos lo empezamos a estudiar, pero ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. Remember, my name is Emma Lemus. We are beginner number one, and this is the session number five. We are starting the week number two today. So I hope you are ready. Let's go and do this. Okay, first of all, for the game of today, para el juego de este día, para empezar con un poquito de vocabulario, ya que es una nueva unidad, nuevo vocabulario, vamos a ver por ahí, the name of the game is Spelling Game, de letreo, Spelling Game. Espero que todavía se acuerden, veamos. We are going to talk about countries. Para los que ya, me imagino que ya la mayoría van por ahí con la lección avanzada, así que ya saben más o menos los países en inglés. Para hacer esta actividad, yo voy a elegir a personas y les voy a mandar un nombre de país. Ese nombre de país no lo tiene que decir a la persona que yo escoja, no me lo vaya a decir ni a mí ni a sus compañeros. Lo que tiene que hacer esa persona es spell the country, deletrear ese país y todos vamos a ir copiando ahí las letras y vamos a tratar de adivinar cuál país es, ¿ok? Veamos, tengo aquí a varias personas, voy a escoger a alguien al azar, veamos. Por aquí tengo a Néstor Amílcar. Néstor, ¿me escucha? Néstor Amílcar, ¿está por ahí Néstor? Present. Excelente, perfect. Ok, Néstor,
le voy a mandar un nombre de país. No vaya a mencionar cuál es ese nombre de país, ok, no lo diga. Simplemente lo va a deletrear y todos los demás vamos a intentar adivinar cuál es el país, ¿ok? Ok. Perfect. Ahí va. Espero que de verdad se lo mande solo a él. Veamos. ¿Será que lo recibió Néstor? ¿No? ¿Dónde lo busco para empezar? Ahí le va a caer una notificación. Permítame, déjeme ver. ¿Será que le cayó solo a Néstor? Sí, ¿verdad? No le cayó a todo el mundo. No vaya a ser que de pronto me equivoque. Néstor, ¿será que le llegó? Ya. Ya, ok, muy bien. Néstor está listo entonces. Todos atentos, tienen que anotar, ok, tienen que anotar. Esperen que él termine de deletrear el país para que todos nos lancemos con la respuesta, ok. Vamos, Néstor, estamos listos para este país. Vamos. The country is A N D A I. Sería. Wait, todavía no diga nadie. Creo que hay un problemita ahí con una letra, ¿no? Ah, hay un problemita. De nuevo, yeah. Repeat it. Okay. Great. I N D I A. You got it, guys? Repeat it, repeat it. Repita, por si acaso. I N D I A. What is the country, guys? What is the country? It's India. 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 Is that the country, Nestor? Yes? India. All right. That is totally correct. Very good, guys. Congratulations. The first country was India. Very good. Good job. Good job. Good job. Veamos. Voy a escoger a una segunda persona por acá. Veamos, tengo, ¿será que tengo a, déjeme ver, a Roxana? No, permítame, se me quitó aquí. Ajá, Roxana Elizabeth Medrano. Tengo a Roxana. Yes. Roxana Elizabeth is here. Sí. Sí, aquí está. Excelente. Ahí va el siguiente país entonces. Okay, this is the one. Ahí está, Roxana, para usted. Spell it, spell it. Deletrelo para nosotros, a ver cómo nos va. You can do it. Todos atentos. The country is I N D O N E S I A. One more time, no digan nada, no digan nada. One more time, Roxana, please. The country is I-N-D-O-N-E-S-I-A. The country is Indonesia. Indonesia, Indonesia. Ah, but, yeah, that is, but that is in Spanish. How do you say that country? Indonesia. That is in Spanish, but how do you pronounce it in English? How do you pronounce it? Is the same? Is Indonesian. The same? Indonesia, almost, almost. Casi, Marisa. Indonesia. Casi. Indonesia. Por ahí, Jenny, por ahí. Very good. El spelling es igualito que el español, pero la pronunciación es bien diferente. El país se pronuncia Indonesia. Indonesia. Ajá, very different, right? Indonesia. Indonesia. Hey, Indonesia. But it was good. It was good. Veo que son buenos para eso Indonesia. Del spelling, ustedes. Veamos, tengo otro país por acá. Voy a escoger a otra persona al azar. Veamos, tengo por ahí a... Tengo a Milagro Noemí. Yes. Excelente. Veamos, Milagro Noemí, a usted le va a tocar este. There you have it.
Get ready, guys. Get ready for milagros. No. ¿Sí le encontró milagro? No. ¿No? ¿No le cayó? A mí me cayó este teacher. Milagro de los ángeles. Ah, entonces tiene que ser, sorry, milagro, es que tengo dos milagros, right? So sorry about that. Yo solo veo el nombrecito en chiquitito, perdón entonces. Voy entonces con okay. Milagro de los ángeles. Sorry about that. Sorry. Vamos, entonces, milagro de los ángeles. Vamos con usted, vámonos hacia milagro de los ángeles. La escuchamos, milagro. M A X I C O. Wait. One more time, milagro. M con unas letras por ahí. Okay. M E X I C O. México. México. Very good. Hey, you are good, guys. Really, really good. The country is Mexico. Mexico. Very good. I'm going to write it here. Mexico. Very good. That is great. I have another country. Let me see. No quiero dejar a Milagro Noemí ahí, así que le voy a preguntar a ella esta vez, ¿ok? Veamos. Milagro, espero mandárselo esta vez sí a Milagro Noemí. Espero que sean las únicas dos. Vamos, Milagro, le mandé uno ahí. Yes. Excelente. Go ahead, Milagro. The microphone, Milagro. Oops, hoy sí, ¿verdad? Yes. The country is K-O-R-E-A. One moment. One more time, please, Milagro. Corea. Wait. Que lo repita. Vamos, Milagro. The country is K-O-R-E-A. A. The sign was excellent. Korea. Where is the country? Korea. Be careful with the pronunciation. This is not Spanish. In Spanish. The country is Korea. Korea. Excellent. Very good. The pronunciation for Korea. That country is Korea. Korea. Right? I'm going to show it to you here. Korea, the spelling is almost the same as Spanish. Se parece mucho al Spanish, pero no se pronuncia igual. Korea. Okay, I have another one. Veamos, ¿quién es el suertudo? Solo me quedan dos. Voy a seleccionar aquí a alguien y esta vez no voy a decir quién es, que le caiga ahí automáticamente. Veamos, ¿quién es el suertudo? I think it's this one. Ahí está. Que me avise ahí a quién le cayó. It's a boy. It's me. Ah, very good, Marvin. Tell us. Diga. Okay. Everybody ready? Yes, we are ready. The country is B R A Z I L. One more time, please. Wait. Dejemos que el compañero lo haga dos veces para que sea más emocionante, porque por ahí algunos compañeros todavía no lo captan a la primera, tal vez necesitan una segunda vez. Vamos, Marvin. One more time, please. The country is B R A Z I L. Brazil. Hey, great. That's perfect. Brazil. Very good. The country is Brazil. Thank you so much, Marvin. That was good.
The last one. Thank you so much. The last one. El último. Veamos. Ta, 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 ta. Here. Esta persona se lo voy a mandar. It's a secret. Quiero ver mi último país is this one. Listos todos ahí. Por si acaso salió usted favorecido. Si usted ha salido favorecido, compre el lotín, que hoy es su día de suerte. Very good. Por ahí se lo mandé a alguien. Veamos. Who is it? Who is Hi, it? Teacher. Very good. David, David, Renberto. Yes. Good night. Good night. The country is C-A-M-A-G-A. One more time, please. Ready, teacher. C-A-N-A-G-A. Canada. The country is Canada. Country is Canada. 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 Very good. Yes, guy. Yes, guy. Thank you so much, Renberta. That was perfect. Be careful with the pronunciation. The spelling is the same as Spanish. El spelling es igualito, pero la pronunciación es diferente. Canada. 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 Los voy a repetir para ustedes para que puedan escuchar the pronunciation. So we have India, we have Indonesia, Indonesia, Mexico, Korea, Korea, Brazil, Brazil, Canada, Canada. So be careful with the pronunciation of those countries, guys. So thank you so much for the participation. I really appreciate it. I like it. Me gustó mucho que todos estaban ahí atentos al chat. Very good, very good. Thank you so much, guys. Eso era para introducir un poquito el tema que vamos a estudiar este día. Let's continue. Now let's move a little bit to the grammar focus. So you have been studying about negative statements with the verb be, right? Hemos estado estudiando por ahí el verbo to be negativo. ¿Me ayudan con sus micrófonos, por favor? Recuerden mantener sus micrófonos apagados. Thank you so much. Thank you. Okay, so let's continue. We are going to study right now negative. Negative with the verb to be. Something that you know. For example, I have this phrase. I am from San Salvador. Esa frase está positiva. ¿Cómo convierto esa frase en negativo? Any idea? I am from not. I am not. No. I am not. Not. I am not from San Salvador. From San Salvador. Great. Por ahí muchas respuestas excelentes. Miren, entonces the correct answer should be I am not from San Salvador. Lo único que hice es agregarle el not y de esa forma ya tengo el negativo del verbo to be. I am not. From San Salvador. Recuerden, yo ahorita les voy a mostrar las formas largas, pero si usted quisiera usar la forma corta, ¿cómo sería? La forma corta. I'm not from San Salvador. Very good. Veamos la siguiente. Positive. You are happy. What is the negative? You're not happy. You're not happy. I'm happy. You are not happy. You're not happy. Very good. Tenemos varias posibilidades. Yo tengo acá, you are not happy. Otra posibilidad podría ser, you're not happy. Y la tercera posibilidad, you aren't happy. Very good. Tenemos tres posibilidades de contracción. Veamos la siguiente. He is my friend. What is the negative? He is not my friend. Very good. Of course. Thank you so much. He is not my friend or he isn't my friend or he's not my friend. Tres posibilidades de respuesta. Excelente. Let's see the next one. She is my sister. She is not my sister. Not my sister. Or she isn't my sister. Very good. Excellent. Totally right. She is not my sister. She isn't my sister. She's not my sister. Hey, guys. Perfect. Veo que se han estudiado. That is excellent. Let's see the next one.
It is a dog. It is a dog. What is the negative? It is not a dog. It is not a dog. It is not a dog. Great, fantastic. It is not a dog. O por ahí escuché, it isn't a dog. Very good. O podría ser, it's not a dog. Very good. Let's see the next one. Positive. We are tired. Tired. Negative. We are not tired. Excellent. Very good. Tired. Tired. La N se pronuncia. Tired. And that means cansado o cansada. We are tired. Entonces, si es negativo, we are not tired. We aren't tired. We're not tired. Excellent, guys. Se pronuncia como ahí, tired. Y con la D al final, la D al final. Tired. Very good. Tired. Solo la E es la única que desaparece en el sonido. Tired. Tired. Excellent. Let's see the next one I have here. They are hungry. They are hungry. What is the negative? They aren't hungry. Great, guys. Totally perfect. They are not hungry. They aren't hungry. Or they're not hungry. What is the meaning of hungry? Do you know? Hungry. Como con hambre, hambriento. Hambriento, very good. Yes, totally right. Ellos están hambrientos. Are you hungry right now? ¿Están hambrientos? All right, ya pasó la hora de la cena, teacher, ya no. Very good. Excellent, guys. Do you have any question about the negative statements? ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo formar el negativo con el verbo to be? ¿No? ¿No? Great, that is fantastic. Si me ayudan por ahí con sus micrófonos, por ahí alguien tiene su micrófono encendido, hay un poquito de ruido. Thank you so much. Okay, guys, now we are going to practice, okay? Ahora ustedes. Piense, think about it. Create a negative sentence and share it with the rest of the class. Piense en una oración negativa y la vamos a compartir. Quienes estén listos para compartir, van levantando la mano y yo con gusto los voy escogiendo. Un ejemplo sencillo, negativo. Cuando usted esté listo, levante la mano. Así puede escuchar a tantas personas como sea posible. Una oración en negativo. Ok, voy a empezar. Tengo allí a Juan José Pineda. Go ahead. Hola, hello. Hello, hello. I am not a doctor. Hey, that is excellent, Juan José. Congratulations. Good job. Thank you. I continue with Marvin Soriano. He is not my brother. Excellent. Very good, Marvin. Good job. I continue with Marcela Medrano. Maybe I'm not it yet. No, it is not possible, Marcela. No es posible, porque ahí tiene dos verbos. Tiene el verbo it y tiene el verbo to be. Entonces el verbo to be y otro verbo no se puede. Sí, tiene razón. I'm not a dog. I'm not a dog. Yeah, for sure. That's totally right. Thank you so much, Marcela. Good job. Vamos a continuar con Jenny. Go ahead, Jenny. I'm not from England. 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 Very good, Jenny. Good example. I'm not from England. No soy de Inglaterra. Very good. Great. That's fantastic. I have here Blanca Silvia. He is not my. Perdón, Blanca, creo que tiene un poquito de problemas con el internet. La escucho un poquito cortado, Blanca. No sé si me puede repetir. Can you please repeat? Te escucho yo. Creo que los demás me escuchan bien. He is not my mother. Ah, pues entonces debe ser un poquito su conexión, Blanca. Quizás está un poquito mal su internet. Pero me dijo, she is not my mother. She is.
correcto. Ok, está excelente. She is not my mother. Perfecto, Blanca, muchas gracias. Continúo con Raquel Eunice. I am not bored. I am not bored. Bored. Excellent, very good. ¿Aburrido o aburrida? Bored. Excellent, thank you so much. Continúo con Flor de María. You are not sleepy. You are not sleepy, very good. No estás soñoliento. Excellent, very good. Ana Cecilia de Pérez. They are not late. They are not late, no están retrasados. Excellent, Ana, good job. Cecilia Romero. I am not hungry. Angry. I am not hungry or angry. ¿Enojado o hambriento? Enojado. Ah, okay. I'm not angry. Angry. I am not angry. 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 No, no angry. 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 Listen, angry. Listen, listen. Angry. 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 Very good. Angry. Okay. Very good. Not a problem. Veamos, tengo por aquí, solo voy a escuchar a unas dos personas más, ok, por cuestiones de tiempo, but thank you so much. Veamos, voy a escuchar por ahí a Maritza Beatriz, rápidamente. I'm not an English teacher. Very good, very good, but you are a student, right? Very good, Maritza, good example. Voy a escuchar también a José Mejiba, rápidamente. Ok. She's not my wife. She's not my wife. Very good. Muy importante esa. Muy importante. She's not my wife. Por si acaso viaja. Por si acaso viaja. Aclaración necesaria. Aclaración necesaria. Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Very good. Tengo por aquí a Ana Ruth. Rápidamente la vamos a escuchar también. Veamos. He is not a mechanic. Very good. Excellent. Laura. Laura Majano. Laura, ¿me escucha? Ahí está activado. Le escucho, Laura. Perdón, Laura, le escucho un poco cortado. I don't love. Ok, Laura, su oración está gramaticalmente correcta, solo que utilizar I don't todavía no, porque don't es otra estructura. Ahorita estamos con negativos, con el verbo to be nada más. No podemos decir I don't ahorita. Okay. I am not student. Very good, I am not a student, very good. Tal vez yo soy la teacher, dice Laura. Very good, that's good, that's good. Thank you so much, Laura. Okay, guys, with that we complete the practice about negative statements. Esto ya era algo que medio habíamos visto por ahí, no está tan complicado. Y ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente son yes, no questions with verb be. Ya eso también lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Vimos un poquito de cómo se formaban las preguntas. Ahora lo vamos a profundizar un poco más. Tengo yo todas esas oraciones en afirmativo. Vamos a intentar crearlas, hacerlas en pregunta, ¿ok? Veamos cómo sería. Por ejemplo, la primera. I am from San Salvador. ¿Cómo hago para crear esa pregunta? Am I from San Salvador? Very good. Am I. Lo único que acá la pronunciación del verbo to be de la conjugación cambia un poquito y decimos am. Am I from San Salvador? Am I. Uh-huh. Am I. Muy bien. Solo que pónganle atención a esa oración. No, esa pregunta no es muy común. ¿Por qué será que no es muy común que la hagamos? Porque es en primera persona. Exacto, es como que yo misma o usted mismo se van a decir que estoy loco hablando. Exacto, ajá, es como que ¿será que soy yo una maestra de inglés? ¿Soy yo un estudiante de inglés? ¿Soy yo un mecánico? No nos vamos a preguntar eso, a menos que tengamos amnesia, ¿verdad? Amnesia y no nos acordemos de las cosas, pero de lo una contrario. Una buena cruda. Puede ser, Juan, pero aquí todos pensando somos pensando en mí mismo.
¿Ves? Cuando estamos hablando con nosotros mismos, tal vez el momento de reflexión, ¿verdad? Antes de tirarse del puente. Ajá, cabal, antes de tirarse. No, no digamos eso, Alexi, por favor. Todos somos niños sanos aquí. Very good. Entonces, eso quería contarles, ¿verdad? El MI sí se puede, pero no es común. Eso es simplemente cuando usted lo hace para usted mismo. Usted se está preguntando. Por eso no es muy común. Veamos la siguiente. You are happy. What is the question? Are you happy? Are you happy? Very good. Are you happy? Lo único que hago es cambiar el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be lo paso al frente y luego el sujeto. Simplemente es como que hiciera un cambio ahí. Are you happy? Lo demás se mantiene. Recuerde siempre agregarle question mark solo al inicio. Perdón, solo al final. Al inicio no existe. Teacher. Yes, tell me. ¿Y por qué la primera no la pasamos así, como que yo le estoy preguntando a otra persona? ¿Are you from San Salvador? Por supuesto. Porque se ve un poco más de... Sería lo más adecuado. Yo ahí se los puse únicamente para que vean que sí se puede, pues, pero no es común. Lo ideal ahí sería, ¿Are you from San Salvador? Como Alexis dice. Great, Alexis. Very good. Anda en la jugada, Alexis. Ya lo vi. Good job, good job. Continuemos. He is Peter. What is the question? Is he Peter? Very good. Don't forget the intonation. No se les olvide la entonación de pregunta. Is he Peter? Very good. She is a student. Is she a student? Great. Is she a student? Very good. It is a dog. Is it a dog? Excellent. Is it a dog? Very good. Or is it a dog? Very good. Excellent. We are tired. Are we tired? Fantastic. Are we tired, guys? Are we tired? ¿Estamos cansados? Very good. A little. Middle of the week. La mitad de la semana ya vamos como que así, como que una llanta pacha, right? Hay que ir a la gasolinera y ponernos aire. Very good. Veamos la siguiente. They are hungry. What is the question? Are they hungry? Excellent. Very good. Are they hungry? And this is the way in which we are going to use questions, okay? Así es como formamos preguntas con el verbo to be. Any question, guys? Any questions? No? Easy, right? Bueno, ya que nos van a hacer esa clase de preguntas, tengo que saber yo cómo contestar, ¿verdad? Si son preguntas de sí y no, significa que la respuesta únicamente va a ser sí y no, right? Yes or no. Muy bien. Entonces, para eso, tenemos lo que llamamos en inglés short answers, respuestas cortas. En inglés tenemos respuesta corta y respuesta larga. La respuesta corta es solo cuando decimos sí, no. Esa es una respuesta corta. Respuesta larga es que da toda la información. Ya vamos a ver cómo. Tengo esta pregunta. Are you from Canada? Si fuera un sí, ¿cómo contesto? Yes. I am from Canada. Ok, ahí tengo muchas ideas. Ya escucharon, ¿verdad? Tenemos muchas ideas. Por ahí escuché respuestas largas y escuché respuestas cortas y escuché respuestas incompletas. Juan Trejo, ¿tiene alguna pregunta? No, la respuesta no sería yes, I am. Muy bien. Me ganó ahí Juan, puchica Juan, yo quería decirlo. Ah, mentira, muy bien Juan, está en la jugada también. Muy bien, gracias a Juan ahí que me ayudó con esto también. En la respuesta corta, simplemente voy a decir el sí y el no. Tengo que agregar un pronombre y el auxiliar, en este caso el verbo to be que he utilizado. Por ejemplo, cuando dice, ¿Are you from Canada? La respuesta corta de sí, ¿no? Debería de ser, yes, I am. Y hasta ahí ya no digo nada más. Ya no digo nada más porque es respuesta corta.
Si yo quisiera dar más detalles y hacer una respuesta larga, entonces después del yes, I am, tengo que repetir la oración. Yes, I am from Canada. Pero eso ya es respuesta larga. Ahorita solo vamos a ver las respuestas cortas, así que no es necesario que demos mayor detalle. Eso es si fuera positivo. Ahora bien, ¿qué pasa si es negativo? Lo mismo, digo no, y luego el pronombre más el verbo to be, no, I am not. Si usted quiere contractarlo, no hay problema. También podría decir, no, I'm not. Juan José, do you have a question? Sí. La coma es parte de la estructura de la respuesta. Es parte fundamental de la respuesta. Muchas gracias por esa pregunta. Después del yes o después del no, usted tiene que agregar una coma y si es oral, tiene que hacer la pausa. No, I am not. Yes, I am. No va a decir yes, I am. No le va a decir rápido, right? Tiene que hacer la pausa. Coma indica una pausa. Y al final, pues también hay que agregarle un punto porque ahí es como que usted esté terminando su frase. Hay que agregar ese punto. Veamos, tengo otro ejemplo para ustedes. Is she a teacher? ¿Cómo sería para ella? Yes? Yes, she is. No, she is not. Fantastic, very not, good, guys. Andan en la jugada, ya vi. Entonces sería, yes, she is, or, if it is negative, no, she isn't, no, she isn't. Entonces vean ahí que siempre tiene que concordar el sujeto que han utilizado en la pregunta, siempre tiene que concordar con el de la respuesta corta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tengo otro ejemplo. Are they happy today? Yes, they are. Yes, they are. If it is no? No, they aren't. Totally fine. That is perfect. Thank you so much. So, si se fijan en este ejemplo también, mi sujeto siempre concuerda con el sujeto que ha sido utilizado en la pregunta. They. Entonces, en la respuesta corta, they. Recuerde que esas, como son respuestas cortas, no voy a dar más información. Solo si fuera larga, después tengo que agregar, yes, they are happy, ¿ok? Solo si fuera larga, pero como no estamos viendo respuestas largas, solo puede decir yes, no, y los pronombres o conjugación del verbo to be pertinente a cada sujeto, ¿ok? Any question, guys? ¿No? Juan José tenía otra pregunta, ¿no? No, perdón, me olvidé de bajar la mano. That's okay, no hay problema. Ok, ahora bien, vamos a practicar así rapidito antes de irnos a la práctica principal. ¿Piensa usted en una pregunta que le podría hacer alguno de sus compañeros? Posiblemente puede utilizar la anterior que hizo en negativo, tal vez la puede transformar en positivo y luego en pregunta si usted gusta. O simplemente piensa en una pregunta para sus compañeros. Todos listos porque no vaya a ser que el compañero lo escoja a usted, ¿verdad? Para hacerle la pregunta. Quien ya tenga su pregunta, raise the hand, y así los escojo. Una pregunta para que le contesten sí o no. Muy bien, ya tengo por ahí a Laura. Laura, ¿a quién le quiere preguntar? Escoge alguno de sus compañeros. Hola, teacher. Hello, hi. Laura. ¿Me escucha? La escucho perfectamente, Laura. A Flor de María Sura. Flor de María, ok. Pregúntele, Laura. Are you from San Miguel? Yes, I am. Excellent, very good. Ya la tiene fichada Flor de María. Very good, muchas gracias, Laura. Eso fue perfecto, tanto la pregunta como la respuesta. ¿Alguien más que ya tenga su pregunta lista? Y ya piense de una vez a quién se la va a hacer, ¿verdad? Levante la mano por ahí. Juan José, muy bien, Juan José. Sí, gracias. Marvin Soriano. Ok. Listo, Marvin. Listo en todo. Excellent, very good. Are you play soccer player tomorrow? Wait. One more time, Juan José. Are you play soccer tomorrow?
Ok, no se puede en este caso esa pregunta, Juan José, porque ahí tiene el verbo play. Play es otro verbo y no puedo tocar dos verbos. Con el verbo to be, ya ese es mi verbo, ya no necesito otro. Así que no podría hacer esa pregunta. ¿Cómo la puedo reformular entonces? No le podría preguntar con el verbo play sin utilizar otra estructura. Podría preguntarle otra cosa mejor. Porque el verbo play ya no se puede usar con el verbo to be en este caso. Y si lo usa, pues ya se tendría que hacer con otra estructura que todavía no hemos visto. Ok, entonces, are you, Marvin, are you from San Salvador? Very good. Yes, I am. Excellent, very good. That was better. Thank you so much, Juan José, and also Marvin. That was good. Tengo por aquí también a Cecilia Romero. Vamos, Cecilia. ¿A quién le va a preguntar? ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Ok, yo le quiero preguntar a mi tocaya. Oh, muy bien. Okay. Ahí va, Ceci. La pregunta es, ¿Are you a mother? Yes, I am. Excellent, very good, ladies. That was perfect. Thank you so much. Muy bien. Voy con Milagro de Los Ángeles Pineda. Yo también le voy a preguntar a mi tocaya. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Wow. Are you a lawyer? A lawyer, no sé qué es. Abogada, ¿sabes? Abogada. Ah, ley, ajá, lawyer. No. ¿Cómo es? No, I know. I'm not. Excelente, very good. No, I'm not o no, I am not, dependiendo de la forma que vaya a utilizar, larga o corta. But it was good. Muchas gracias a las dos, Milagros. Thank you so much. That was good. Veamos, termino con Maritza Beatriz. Maritza, ¿quién le va a preguntar? Le voy a preguntar a Ana Ruth. Ok, perfecto. Are you ready for the class? Repeat, please. Are you ready for the class? Yes, I am. Excellent, very good. Me encantó esa pregunta. Are you ready for the class? Very good, guys. I love those questions. Thank you so much, guys. That was good. Los felicito a todos porque lo hicieron excelentemente. Vamos a ir terminando antes de ir a práctica con un compañero. Tengo acá estas... Uy, sorry. Tengo acá esta conversación y usted tiene que completarla con la forma correcta del verbo to be. Ya les enseñé la primera por ahí. Entonces, vean que es una pequeña conversación. A, B, ¿verdad? Por ejemplo, la primera le dice, you and your family from New Zealand. Como que si no supieran. ¿Cuál es la respuesta, guys? Está bien difícil. Mis familias son de Nueva Zelanda. Very good. Muy bien. Are you and your family from New Zealand? Very good, very good. Lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo todos juntos. Veamos. La persona le contesta. No, we are not. Muy bien, yo le puse are not, pero podría ser are not también, no hay problema. Aquí usted puede usar la forma que usted quiera, larga, corta, contractada, como usted guste. Luego le dice, we from Australia. We are from Australia. Very good, we are from Australia. Oh, so you? You are. You are from Australia. Very good, very good. Y la persona le contesta. Yes, I am from Melbourne. Yo soy from Melbourne. Melbourne is a city of Australia, ok? Es una ciudad en Australia. Very good, guys. Lo están haciendo perfecto. Por eso tengo una segunda conversación. Australia. Very good. Veamos, tengo una segunda por ahí. Les voy a dar un tiempo para que piensen en las respuestas. Ya lo vamos a hacer juntos de nuevo. I'm English teacher.
Be careful with the microphone. Por ahí los tienen activados y estamos escuchando todas las respuestas que están poniendo. No demos copia, no demos copia. Será cheese your English from the microphones, microphones. Ahorita no vamos a dar las respuestas todavía. Así que cuidado con los micrófonos. Dejemos que todos los compañeros piensen en las respuestas. Excuse me. No, don't worry. That's okay. That's okay. Yo sé que todos están excited, emocionados. Todos quieren decirme las respuestas. I know, I know. Me avisan cuando estén listos. Ready? Ok, let's do it together. Ok, hagámoslo todos juntos. No hay problema. Veamos, la primera persona, letter A. Your English teacher from the US. Excellent. Is, let me show you here. Is your English teacher from the US? No, she is from Canada. Very good. What about the next one? It's English. Very good. Voy a decir ahí la respuesta. Veamos. Is English her first language? No, it isn't. It's French. Very good. Her first language is French. What is the meaning of French? Francés. El idioma, Frances. Right? El idioma. ¿Y cómo decimos en español? Spanish. How do you say English? I mean, inglés, ya se los dije yo. How do you say español in English? Spanish. How do you say japonés in English? Japanese. Muy bien, ¿por qué les pregunto esto? Porque justo la última práctica de esta noche que va a ser con algún compañero. Permítanme, Laura, ¿tenía alguna pregunta, Laura? Ah, hola, solamente que quería que usted leyera las últimas literales, los literales últimos, porque cuando todos leemos hay palabras que no sabemos cómo se pronuncian, pero como se hace una sola bola, no se entiende. La última, acá donde dice no it isn't, esa. No, no, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia lenguaje? Ah, ok, language. Her first language is French. Okay. Very good, good question, Laura, thank you so much. Ok, bueno, como les mencionaba, lo siguiente que vamos a hacer es una conversación con algún compañero. Y ahí está, miren, esta es la conversación que van a practicar, los voy a mandar con un compañero, practíquenla varias veces. Lo que sí les voy a pedir es que
todos escojan un país diferente, ¿ok? Ya sea de los que hemos mencionado ahora o alguno que usted conozca, siempre y cuando esté en inglés. ¿Por qué? Porque así va a ser un poco mejor y no todos vamos a decir, yes, I am, ¿verdad? Yo aquí le he puesto, hello, are you from El Salvador? Este va a quedar fijo. El que usted va a cambiar es cuando sea acá. Hello, no, I am not. I am from, y ahí menciona usted cualquier país, ¿oí? Can be Canada, USA, México, Guatemala, Honduras, France, Japan, Switzerland, Brazil, Korea, etcétera, ¿ok? El país que a usted le guste y que usted lo pueda decir en inglés, ¿ok? Esa es la importancia. Ahí, entonces, aquí lo va a reemplazar usted. I am from, I don't know, US, México, Canada, etcétera. Su compañero le dice entonces, great, is Spanish your first language? No, it isn't. My first language is, bueno, ahí usted va a tener que adaptar, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, le dice, I am from Mexico, probablemente su primer idioma sí va a ser español. Entonces ahí lo tiene que adaptar y decirle, yes, it is. My first language is Spanish. Entonces ahí va a depender del país que usted elija para decir esa respuesta. Eso es como un poquito con cambios. Luego la persona le pregunta a usted, are your parents from? ¿Son tus padres de también? Eso significa que tengo que mencionarle el país que mi compañero mencionó antes. Por ejemplo, si mi compañero dijo, I am from Canada, significa que yo acá le voy a preguntar, are your parents from Canada too? ¿Son tus papás de Canadá también? Entonces, tal vez el compañero me va a decir yes o no, no lo sé. No, they aren't, they are from El Salvador. Yo eso le puse ahí, pero usted lo puede modificar. La persona termina con interesting, interesting, interesante, interesting. See you later. See you later. See you later. Entonces, de esa forma vamos a hacer la conversación. Recuerde que cuando vamos a breakout rooms ya no puede ver mi pantalla. Así que tómele una foto. Si quieren, compártanla por ahí en el chat para que todos tengan acceso por cualquier cosa. Y en lo que ustedes se preparan, yo también voy a ir preparando los breakout rooms. Veamos. Tómele una foto. Recuerde la información que está ahí, usted la puede modificar según su compañero le vaya contestando, le vaya dando la información. De pronto podría ser un sí, podría ser un no, el que cambie. Todo dependerá del compañero y sus respuestas. Si de pronto hay tres personas en la conversación, hay que rotarnos, ¿ok? Porque creo que tengo números impares. Así que hay que rotarnos si de pronto le toca con un trío. Y bueno, hay que rotar participaciones. Si en esta vez yo fui letter A y lo volvemos a hacer, la siguiente vez yo voy a hacer letter B. Cambiemos el país, cambiemos la respuesta. Si la termina rápido la conversación, recuerde que hay que hacerlo de nuevo intercambiando información. ¿Todos entendieron qué vamos a hacer en la actividad? Yes? Everybody yes. Got it? Perfect, yes. Very good. Yes. Excellent. Perfect, entonces los yes. voy a mandar ahorita con sus compañeros, ya voy a pasar por ahí supervisando algunos, escuchándolos, ¿ok? No se detengan cuando me vean que yo entro, usted continúe como que yo no estuviera ahí. Bueno, ahorita les mando la invitación. Ahí estamos. Solo voy a tener un grupo de tres, así que ahí por favor se organizan para hacer la participación. Let's go, let's go. Por ahí les mandé la invitación ya. Hay que tirar la moneda cibernética al aire. Sí, tiene razón, todos modos. Very good. Vamos, vamos. Por ahí ya les mandé a todos su invitación. Denle a aceptar para que puedan unirse a su compañero. Teacher, si gusta a mí, no me pongan pareja, que todavía no he salido del trabajo. Juan Eduardo, déjenme cambiarlo entonces por acá. Gracias por avisarme. Juan Eduardo. Veamos. Déjenme buscar por acá.
Creo que me salí de la conversación. Okay, o no me puso con nadie. Pero ver, Kenia, ¿cómo no, Kenia? Ya, veo ya que hay más personas también. Blanca está acá, veamos, Kenia, a usted la tengo ahorita. De hecho, Kenia, a usted le toca con Blanca Silvia. Blanca Silvia, ¿me escucha? Blanca Silvia. Se ve como que tuviera activo el teléfono, el micrófono, pero no. De verdad, no, yo la veo. Sí, es que veo como dos. Quizás tiene problemas. Bueno, Kenia, no importa. La voy a mover a otra sala, ¿ok? Y ahí practique con sus compañeros. No hay problema. Vaya. Ahorita gracias. Acabo de mandar. Not a problem. Vaya. Ok, gracias. Good. Sí, Blanca, creo que sigue teniendo problemas con el micrófono, lastimosamente. Espero que lo logre arreglar para que pueda participar con nosotros. Interesting, sí. Interesting, see you later. Okay. Ya terminamos, sería esto. Sí, si quieres lo hacemos al revés para que practiquemos los dos otra vez. Bien, démosle, si quieres comienzo yo. Ajá. Hoy comienzo yo. Yes. Hello, are you from El Salvador? Hello. No, I'm not. I'm from Brazil. Great. Is Spanish your first language? No, it isn't. My first language is Portuguese. Portuguese. Are your parents from Brazil? No, they are from El Salvador. Oh, great. Good. Very good, guys. Thank Congratulations. You. That was very good. I like it a lot. Me gusta mucho. Solo hay que tener cuidado con algunos pronunciación, quizás estamos nerviosos de pronto, a veces hacemos los sonidos un poquito cortados, pero estuvo muy bien, los felicito. Sigamos practicando. ¿Cómo se pronuncia portugués? Portuguese. Very good, guys. That was good. Sigamos practicando. Una consulta. Dígame, Carlos. En la anterior, cuando Juan José preguntó que había puesto que va a jugar mañana fútbol, se puede decir, you play tomorrow soccer. No, tiene que decir, todo dependerá. Si va a hablar de futuro, entonces va a ser, are you going to play? Are you going to play soccer tomorrow? Ajá, entonces ya eso es. Estaba la duda si era, I will, you will. Oh, y si fuera will, tendría que ser will you, porque es pregunta. Will you go to play soccer tomorrow? Todo dependerá de qué clase de futuro necesite usar. Very good. No more questions? Sí, okay. Thank you. Gracias. Okay, you're welcome. My pleasure. Bye bye, guys. Bye. Korea. Great. Is Spanish your first language? No, it is not. My first language is Coreano. Coreano. Are your parents from Korea? Dijo, ¿verdad? ¿Qué era? Yeah, Korea, Korea. ¿Tú? Yes. They are from Korea. Interesting. See you later. Ya lo Perfect. Hicimos cuatro veces. Yes. Hey, that is excellent. Very good. Los felicito. Estuvo muy bien. Solo quizás ayudarles por ahí un poquito con la pronunciación. Acuérdense que Corea es en español. ¿Cómo decimos en inglés Corea? Korea. 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 Okay. Korea. Y este interesting, ¿cómo se pronuncia? Interesting. También por ahí escuché el great. 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 Great.
Y también right. el idioma coreano es Korean. Korean. Uh-huh. El Korean. Idioma, Korean. Cuando le preguntaba del first language, Korean. Yeah. Korean. Korean. Very good, okay. Guys. Ya solo okay. Creo que nos quedan como 2 minutos y vamos de regreso a la sala para terminar la sesión. Thank you so much. Bueno, thank you. Bye. Bye. Entonces seguimos. Parents from Argentina too? No, they aren't. They are from El Salvador. Interesting. See you later. Bye. Bye. Ahora con... Hello, ladies. Hello. Hi, I'm just here just to listen to you. Don't worry, okay? Okay. Okay. Comienzo yo. Yes. Hello, are you from El Salvador? Hello, no, I am not. I am from Germany. Great. Is Spanish your first language? No, it is not. My first language is German. Are your parents from Germany too? No, they are not. They are from El Salvador. Interesting. See you later. Hey, ladies, that was perfect. Thank you so much. Congratulations. You read very, very good. Felicito. Thank you so much. Yo creo que ya se nos terminó el tiempo, así que ya las voy a llamar de regreso al salón principal. Okay, thank you so much, ladies. Bye bye. Okay, bye. Blanca, ¿me escucha? Hello, hello, guys. Welcome back. Good, welcome back. Ya estoy teniéndolos a todos por ahí de regreso. Great. Guys, thank you so much for the participation in the conversation in every single breakout rooms. Desafortunadamente por el tiempo no puedo escucharlos a todos, pero a los que pude visitar los felicito de verdad porque lo estaban haciendo muy bien. Por ahí visité varios equipos y me gustó mucho la pronunciación, muy buena. Estamos utilizando diferentes países y ese es el objetivo. Me gustó que estaban cambiando y haciendo variaciones, and that was very, very good. So thank you so much, guys. Gracias por la participación. Bueno, los voy a ir dejando ya, ya son las 10. Thank you so much, guys. No sin antes, bueno, mencionarles, ¿verdad? Lo que les mencionaba ahora en el grupo de WhatsApp, por ahí me mandaron el reporte y lastimosamente tuve que hacerlo público, así lo hacemos. Así que todos a seguir trabajando, no se desanimen y de verdad los animo a que avancen tanto como puedan, ¿ok? Así cuando vengamos a las clases acá, usted ya trae ese conocimiento y viene listo para practicar oralmente. Y por supuesto, si hay dudas, aclararlas. También agradecer a los que están ayudando a los compañeros ahí con algunas dudas de la plataforma, rápido contestan. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden que somos un equipo y así vamos a seguir trabajando, ¿ok? Ayudándonos entre todos. Cualquier duda, pónganla ahí y cualquiera yo sé que les va a ayudar, o mi persona también, en cuanto me sea posible, ¿ok? Thank you so much, guys. Have a good night and see you tomorrow. Hey, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 See you. Bye. See you. See you later. Bye. Bye. See you. Bye.